4 excavadoras, palas y escobas, los habitantes de la vía La Calera se levantaron a remover los escombros que continúan en la vía. Amanecimos como asustados, preocupados, porque no sabemos qué irá a pasar acá. Y si sigue lloviendo, no sé qué hacer. Caminos de agua se siguen observando cuesta abajo, preocupando a los habitantes de que nuevamente se presenten represamientos de agua en la vía. Incluso funcionarios de empresas de aseo realizaron labores de remoción de escombros. Bendito a Dios, la familia mía, todos están bien, pero hay mucha gente damnificada aquí en los sectores de la UPZ 89. La comunidad unida con funcionarios de la empresa de acueducto realizaron labores para el restablecimiento del servicio de agua en el sector de La Sureña. Por el aguacero de ayer nos dañó todas las tuberías. Se arrastró tuberías, no aparecen por ningún lado. En el sector de La Capilla, donde se presentó una de las afectaciones mayores durante la tarde de ayer, el paso es restringido. Allí, comerciantes y habitantes madrugaron a sacar agua y barro. Damnificados totalmente, con pérdidas humanas, pérdidas en las viviendas, en los negocios, en el barrio estamos colapsados. Esperan poder solucionar los problemas que persisten y que durante la tarde no llueva.